Hay huellas por aquí. Sacaré unas pruebas de tierra. Teniente Humphries, perdone mi aspecto. Vengo del campo de tiro. Estaba entrenando a algunos sujetos allá. Me dijeron que usted me necesitaba urgente. 5 asaltos. Es el segundo asesinato. No hay testigos, ninguna información del sospechoso. Las víctimas no tienen relación y el modus operandi es el mismo. Excepto que esta vez terminó en homicidio y es así como los asesinos en serie lo hacen. Comienzan a escalar en su mente y lo llevan al siguiente nivel. Aparentemente es como Graves siente la necesidad de que esté aquí. Intentó defenderse y la golpeó. ¿Podría hacerme el favor de llevar todos los archivos a mi oficina mañana para poder entender esto? Para luego dar una mirada por aquí si es posible. Mis detectives ya interrogaron a los vecinos. Bueno, debe haber una razón por la que me pidieron venir. Entonces, si no le importa, me gustaría dar un vistazo al área y mirar por ahí. Seré un buen chico. Adelante, pero nadie vio nada. Oye, Dan, necesitamos hablar con todos acerca de lo que sucedió. Mason, me voy de la escena del crimen. Regreso al SIU. Haz que el equipo se reúna conmigo en la zona de calentamiento. Llegaré allí en 30 minutos. Oiga, ¿por qué me está siguiendo? ¿Ah? ¿Para quién trabaja? ¿Quién lo envió? ¿Quiere hablarme? ¿Quién lo envió? ¿Qué? Tranquilo. No se acerque. Tomaré su arma. Lentamente, ¿de acuerdo? Sí, hágalo. ¡Quieto! Justicia verdadera. Guerra urbana.
Edificio Matilda, Wayne Hill. Alguien está amargado. ¿Qué fue eso? L.T. Humphries, Oficina de Víctimas Especiales. ¿Sí? ¿Qué hay en la caja? Archivos de los casos de violación de los que Kane hablaba antes. ¿Alguien identificó al sujeto que ayer atacó a Kane? No, dicen que fue al azar. Alguien del departamento técnico está buscando micrófonos aquí. Me alegra verla de nuevo, Teniente Humphries. Escuché que realizó un espectáculo ayer. No sabría decirlo, pero gracias por los archivos. Haré que mi gente los revise inmediatamente. Le informaré qué encontré. ¿Le importa si le hago una pregunta? Adelante. El ataque de ayer está relacionado con este caso. No puedo hablarle de nada. Como le dije, déjeme revisar los archivos y hablaremos. Traerlo a esta oficina no fue mi decisión. De hecho, me opuse a ello. Estoy aquí porque me dieron una orden directa. Me encanta la gente que sabe acatar una orden directa. Personalmente desearía tener más personas que siguieran mis órdenes. Es fantástico. Me parece que algo le está molestando. Lo que me molesta es el hecho de que alguien haya intentado matarlo justo después de haber dejado la escena del crimen. Y no está diciendo una palabra sobre lo que pasó. Como le dije, cariño, lo que puedo ver es que es un hecho no relacionado. Y como se nos ordena hacer las cosas, es siguiendo un protocolo. Y el protocolo en mi estación es que, si hay casos no relacionados, no se nos permite discutirlos con nadie. Pero si alguna información relacionada con este asunto llegase a surgir, seré el primero en llamarla. Oh, qué amable, gracias. Pero sabe que ya no es mi caso. Soy perfectamente capaz de encargarme de las cosas. Llevo haciéndolo 12 años, así que no piense que tiene que ver con mi habilidad. La cosa es, créalo o no, no tiene nada que ver con quién es un mejor policía. Tiene que ver con cuál insignificante subalterno puede atrapar al chico malo. Nunca dije que no lo fuera. Y creo que mi oficina se habría encargado. Yo también creo que hubieran podido, pero para mal o para bien, tenemos que manejarlo. Se lo daré a mis oficiales para ver si hay algo que nos sirva. Puede quedarse si así lo desean. Gracias. ¿Por qué no deja que le lleve esto a su equipo? Me parece que tiene las manos llenas. Nueva misión. Saludos de la Oficina de Víctimas Especiales. Hasta pronto. Esto nos tomará toda la vida. Sí. Casi lo paso por alto. Estaba conectado al termostato o probablemente se usó en el cableado como antena. ¿Saben lo que hacen? ¿Quién lo fabricó? No es un dispositivo comercial. Y no tenemos nada tan pequeño o sensitivo en nuestros libros. Es un dispositivo de escucha y portador de corriente. Sí. Algunos de los sujetos del gobierno están bien conectados. Militares, eso creo. Tal vez operaciones especiales. Bueno, o nosotros o los chicos malos. Bueno, por estos días ya no se sabe. La tecnología ya viene con un sello garantizado. Oh, seguro. ¿La oficina quedó limpia? A menos que tengan algo más pequeño, que es una buena posibilidad. ¿Puedo quedarme con él, Kane? ¿Quedarte con qué? Entonces tenemos una abogada, una contadora, una madre y ahora una profesora. 5 asaltos. 1 cada 3 días. Sí, eso nos dice que tiene una agenda muy seria. ¿Hay alguna evidencia física con la que podamos trabajar? No, nada, ningún ADN. Entonces construimos un patrón de donde atacará de nuevo. Este sujeto conoce las calles. 3 de los ataques fueron hechos a plena luz del día en lugares públicos y aún así logró llevar a las víctimas a las escaleras o lugares abandonados. La profesora estaba de excursión con sus estudiantes y llegó a ella. Los únicos testigos que tenemos son víctimas. Genial. ¿Trabaja basado en una lista? ¿Las conocía? ¿Sabía dónde iban? Quizá las ataca por alguna razón. Tendría sentido, pero no hay conexión entre las mujeres. Caí con esta, la última, la profesora. Humphries y su gente cree que se defendió y se asustó y por esta razón la mató.
O está escalando. Lleva su fantasía al siguiente nivel. Esta no es una profesora común. Enseñaba en una escuela élite de Spring Hills. Escucha, ¿cuando lo atrapemos empezarás a romper cabezas de nuevo? No, esa fue una circunstancia única. Puedes relajarte, estaré bien. Entonces no te importará leer esto. Charles Grasso, fichado como agresor sexual. Trabajó en Spring Hills hasta hace unos meses. ¿Este cerdo trabaja con niños? No sé. ¿Estás seguro de esto, Mason? No lo sé, tengo un presentimiento acerca de ese hombre. Vive cerca donde encontraron los cadáveres. Bien, creo que ese presentimiento es suficiente. Cariño, tú y yo deberíamos hacer cosas malas juntos. Ahora te burlas de mí. Luego verás. Nada más patético que estar en un bar solo y antes de mediodía. ¿Ah, sí? No estoy infringiendo ninguna ley. ¿Qué diablos quieren? Solo quiero hablar. Ya que no te encontré en tu apartamento, me imaginé que estarías metido en un sitio como este. Si tienes alguna pregunta... pregúntasela a mi abogado. Hasta entonces, piérdete. Oh, qué pocas maneras tienes, Harold. Y eso me sorprende. Porque hasta donde sé, las estipulaciones de tu libertad condicional incluyen que si un policía te pregunta, tú respondes. ¿Tienes compañera nueva? Eso parece. Nada mal. Deportiva. Seguro. Me gusta lo que tienes debajo. Tal vez así sea y quizá usted tenga uno. ¿Dónde estabas ayer? ¿Quieres acusarme de algo? ¿O sencillamente no tienes nada? Oye, oye. No he terminado contigo. Esto es definitivamente acoso policial. Oye. ¡Mason! ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! ¿Acoso? Esto no es acosar. Solo estoy haciendo una pregunta. ¿Quieres que me mantenga lejos de ti? Responde la maldita pregunta. Si descubro que tuviste algo que ver con el asesinato de esa chica, pondré eso en tu cabeza. Mason, salgamos de aquí. ¡Vamos! Oye, ¿qué diablos fue eso? ¿No aprendiste nada del problema de Juliet? Pero ¿estás es buscando que nos despidan? Se lo merecía. ¡Suficiente! Lo siento. Últimamente tengo muchos problemas. Mason... Él violó a una amiga de mi hija hace unos años. Lo lamento. Pero si alguna vez tengo No te atrevas a terminar la frase. Si algo llegara a pasar, tendría que testificar en tu contra. ¿Lo harías? No me obligues a hacerlo. ¿Sabes que tengo algo en contra de él? Sí, pero intenta no golpearlo. Todavía. Charles Grasso. ¿Tiene un lindo lugar? ¿Cuánto tiempo trabajó en la escuela? Cerca de 2 meses. ¿El tiempo suficiente para desarrollar una obsesión? ¿Cómo no pudo atacarla en la escuela, la atacó en la excursión? Olvídenlo, escuchen, ustedes tienen que creerme. Cometí un error hace unos años, pero el tiempo en prisión me cambió. Estoy en terapia. Es lo que todos dicen. Luces familiar. ¿No te había arrestado antes? Antes de trabajar en la escuela, servía mesas en el bar, Giovanni.
Recuerdo que la vi entrar un par de veces. Nunca creí que fuera policía. Entonces, ¿por qué lo despidieron? Además del hecho que es un asqueroso hijo de perra. El idiota director de la escuela me descubrió coqueteándolo a algunas profesoras. Me dijo que eran de él. ¿Es en serio? Sí. También me contaron, y no le diré quién, que le gustan las jovencitas. Creo que te estás proyectando. Sí, quizás. El hecho es que deberían estar buscando un pervertido sexual. Escuchen, todo lo que estoy diciendo es que un cazador reconoce a otro. ¿Y su nombre? Jonathan. Jonathan McSweeney. Oigan, pregunten por ahí. Es a él a quien deberían estar buscando, no a mí. Bien, lo investigaremos. Asegúrese de estar cerca por si tenemos más preguntas. Un placer volverla a ver. Quizá nos reunamos en otro momento. Oye, ¿qué fue todo eso? ¿Qué dices? El sujeto te vio en Giovanni, ¿sí? ¿Es cierto? Es un bar que sirve un delicioso rigatoni. ¿Algún problema con eso? No, pero la gente no va a Giovanni por el rigatoni. Va por las almejas. Eres un cerdo. Bueno, estoy sorprendido. Es todo. ¿Sabes qué? No me metas en una imagen preconcebida de lo que es una mujer policía, ¿de acuerdo, Radner? ¿Está claro? Soy quien soy. Y mi sexualidad no es algo que tu pequeño cerebro pueda comprender. Entonces juegas en ambos bandos. Es una broma, sabes que no me sorprende, es genial. ¿Realmente quieres hablar de esto? ¿Quieres ir ahí? ¿No sería mejor si habláramos de ti y de Sara? ¿Quizá? ¿No? ¿No quieres hablar de eso? Ah, pobrecito, herí tus sentimientos, te veré en el auto. Departamento del sheriff. Suficientes marcas de identificación. 3 heridas viejas con puñal. 2 heridas de bala, probablemente de 10 o 15 años. Fracturas múltiples que sanaron. Varios clavos. Creo que era un profesional. Eso es algo. Vivió una vida muy activa. Sí. Ahora mira esto. Se tomó el trabajo de lijar sus huellas. ¿Por qué diablos haría eso? ¿Van a volver a crecer? Eventualmente sí. Pero no dejará ninguna huella identificable. Los sujetos en el bloque soviético, antes de realizar alguna operación, se aseguran de no dejar ninguna huella identificable. Entonces, si los matan, nadie sabrá dónde están. Y si no, las huellas volverán a salir. Sí, lo sé, pero ¿qué significa eso? Significa que esos sujetos son profesionales. Eso es lo que significa. Estos sujetos sabían dónde había estado. Sabían dónde iba a estar. Pusieron micrófonos en mi oficina que detectamos, pero que no tienen los profesionales normales o los civiles. Son personas de alto nivel, sofisticados, trabajan para el gobierno. Hallamos esto en la escena del crimen. Imagino que fue antes de que te contratáramos. Ahora, ¿esto es del pasado o tengo que preocuparme? Yo solo sé que esos sujetos quieren hablar conmigo, pero no sé por qué. No intentaban matarte. El laboratorio encontró una toxina no letal en la punta. Lo suficiente para privarte por unos cuantos días. ¿Qué diablos está pasando? Le estoy diciendo todo lo que sé. Tengo un pasado, estoy retirado, me retiré hace mucho, mucho tiempo. Obviamente quieren hablarme de algo, solo que no sé de qué o por qué. Kane. Espera, Kane. Ahora eres policía. Este no es un incidente aislado. Dime la verdad. No dejaré que esta ciudad sea más violenta, ¿lo entiendes? ¿Qué le dije allá adentro? Le dije que alguien quería hablar conmigo, quien sea. Es un profesional. Es todo lo que sé. Son profesionales. Vienen de muy arriba. No sé quiénes son o de dónde vienen. Y si lo supiera, tampoco te lo diría. Harold está libre en la calle. Este es su modus operandi. ¿Realmente crees que Harold es tan astuto para borrar sus huellas? Bueno, quizá no. ¿Crees que Charles Grasso lo es? No lo sé. ¿Qué hay con el rector de la escuela? Jonathan McSweeney. Quizá Grasso lo describió bien. ¿Qué, un pedófilo? No sabemos si se trata de todo un equipo.
No tenemos ADN ni una descripción, no tenemos un patrón. Saben, tengo oídos de elefante, no pude evitar escuchar lo que estaban diciendo. Cuando piensas en ello, siempre ves un patrón. La gente trabaja desde su zona de descanso y la manera como trabaja define cómo piensa y actúa. Si observas bien, siempre puedes descifrar ese patrón sin importar lo oscuro que sea y cómo sea. Juliet, Sara, ¿por qué no hablan con el rector? Quizás sea el sospechoso, quizás no, pero si Grasso tiene razón y es el chico malo, entonces vamos a desenmascararlo. Ustedes lo seguirán. Lo asustaremos y veremos con qué sale. Si está sucio, creo que querrá limpiar sus acciones muy rápido. Ah, sí. Que adelante. Vayan por él. ¿Cuál es la historia con ese sujeto, jefe? ¿Cuál sujeto? El que lo atacó. ¿Ese sujeto? Ese. Hombre, no me ha enviado una tarjeta postal, no me ha llamado, ni una palabra. No quiere hablar, entiendo. Esto es muy molesto. Siendo Spring Hills una institución de financiación privada, lo que significa que debemos mantener una reputación intachable para operar con la capacidad actual. No ganamos premios prestigiosos. Muy bien, eso es genial. Pero estamos aquí, señor McSweeney, para hablarle sobre sus empleados, sus maestros, usted. Oh, bien. Como les explicaba, solo contratamos lo mejor. Cada empleado debe pasar por una revisión de sus antecedentes, incluso yo. Seamos honestos. Sí, por favor. Esto no tiene que ver con Spring Hill, sino con ustedes salvando sus traseros. Si hubieran hecho su trabajo, nadie de mi personal habría terminado violado y muerto. Estamos devastados por la incompetencia de su departamento. Lo siento. Criminales como esos no deberían estar en la calle. Bien, necesitamos esmerarnos. Con eso en mente, comprende que necesitamos entrevistar a todos en la escuela, incluyendo a los estudiantes. ¿Basados en qué? Señor McSweeney, este hombre es un abusador sexual con antecedentes que trabajó con usted. Eso lo convierte en una persona muy especial para nuestro caso y tenemos que entrevistar a la gente porque alguien pudo haber notado algo. Bien. Omitimos esa parte de su pasado, le juro que no teníamos idea. Nadie dice que la tenía. Hablemos con los estudiantes. No sé si sea una buena idea, ya están molestos. Los padres se negarían. Es probable que Grasso pudo haber tenido contacto con alguien mientras trabajó aquí. Sí, sí, pero es que quisiera hablar con nuestros abogados antes de hacerlo. Muy bien. Por favor. Avísenos cuando salga de la escuela. Creo que K
Cape tenía razón. Juliet realmente lo asustó. No sé tú, pero yo llevo mi basura a pasear 8 kilómetros antes de botarla. Sí, pero en eso no hay nada extraño. Veamos qué puede ser tan importante para querer deshacerse de ello. ¿Calentándose? Muy bien, ya la vi. Vamos, dámela. Gracias. ¿Eso es todo? Así es. Ajá. Feliz noche. Que pase buena noche, amigo. Descansa. ¿Necesita ayuda, amigo? Esto no salió del todo bien. ¿Se encuentra bien? Les dieron una paliza. ¿Quién es? Marcus, soy yo. Hagamos esto personalmente. Kane, ¿dónde has estado? Oye, amigo. Qué bien. Me alegra verte. Debo ser honesto. No creí volver a verte. Ya lo ves, en este negocio nunca se sabe cuándo le volverás a ver la cara a alguien. Sí, no es verdad. ¿Qué sucede? Necesito saber si alguien está tratando de entrar en mis archivos. ¿Tus archivos? Claro que no, llevas mucho tiempo fuera de esto. Lamento decirte que alguien trató de secuestrarme el otro día. Quería enviarme a dormir. ¿Por qué alguien querría hacer eso? No tengo idea. Escúchate, lo estoy diciendo. No fuimos nosotros. Piensa en ello. ¿Sí? Ahora eres policía. La cosa es que quien lo haya hecho es un civil. Usaron un arma tranquilizante. Y sé que había en el arma tranquilizante, entonces son profesionales del gobierno. Sí, tienes razón. Algo está pasando. Pusieron micrófonos en mi oficina. Si me quisieran muerto, hubieran podido enviar un francotirador y ya estaría muerto. Veré qué puedo hacer por ti. Pero hay partes de tu archivo que no he visto. Necesitas a alguien que sí lo haya hecho. ¿Crees que Hodge esté en el negocio? ¿Hodge? Sí, Hodge. ¿Para quién trabaja? No lo sé. Creo que no puedo darte esa información. Hazme un favor. Solo dile que necesito verlo. Te diré algo. La voy a pasar muy bien. No me voy a involucrar. Lo sabes. Diablos, tú me lo enseñaste.
Así es, hombre. Me alegra verte, amigo. A mí también. Gracias. En serio, chicos, lucen hermosos. El negro hace que sus ojos sobresalgan. Díganme, ¿por qué siempre terminan con sus traseros golpeados? No fue divertido. Algo pasa con Kane. No nos han dicho todo. No me importa que me pateen el trasero, siempre y cuando sepa el por qué. De acuerdo. Kane definitivamente debe ser claro con lo que ocurre. Criminología revisó la bolsa de basura. ¿Y no luces muy feliz? Parece ser que McSweeney extrajo el disco duro de su computadora. La mayoría de los datos quedaron destruidos. Pero los técnicos salvaron unos cuantos archivos que quedaron intactos. Enfermo, hijo de perra. Y no podemos probar si el disco duro era suyo. Porque estaba en el callejón cuando lo encontramos, no en la bolsa de basura. La puerta de Kane está cerrada. Está con Graves. Ve a la cafetería. Gracias. Pueden quedárselo. ¿Por qué siempre esa mujer está aquí? Contento, Kane. Lo echaste todo a perder. Buenos días, teniente. No debió traer a su equipo. Esa ira que tiene la hace ver sexy. Pero escuche, no sabe de lo que está hablando. Estuvimos vigilando a Charles Grasso, como usted lo sugirió. Ahora desapareció. Y si es nuestro hombre, tal vez no lo encontremos hasta que viole y asesine otra vez. Bueno, la cosa es que se desapareció, pero lo seguiremos. Su equipo lo abordó agresivamente, lo mismo que hizo a otro de los sospechosos. Sabía que era Grasso. No hay evidencia concreta. Y los sujetos como él se asustan fácilmente y se escapan. No, no estaba asustado. Hay algo en ese sujeto que no está bien. Escuchen, es un abusador. Está en libertad condicional porque se declaró inocente hace 8 años. Miren su historia, es inteligente, no quiere esforzarse para salir adelante y es el clásico perdedor. Entonces lo separaron al nacer. Trabajó para la ciudad, así que conoce las calles de arriba abajo. Fue despedido. Consiguió trabajo como conserje, tampoco pudo con eso. Este hombre odia a las mujeres. Las culpa por sus fracasos. Porque él siempre les ha fallado. Miren esto. Una abogada, una contadora, una doctora, una profesora, todas fuertes y exitosas. ¿Por qué asesinó a la última? Porque la reconoció. Está haciendo lo que quiso hacer hace 8 años. Matarlas a todas. ¿Y cómo lo detenemos? Bueno, si estás lidiando con un enemigo que tiene esta clase de psicología y entiendes cómo piensa, ¿qué haces? Encontrarlo. Dejamos que nos encuentre. Y con esa manera de pensar nos encontrará siempre. Ese es el secreto de esto. Ustedes han dado en el clavo. ¿Cómo creen que nos va a encontrar? Quiere 15 minutos de fama. Que se le conozca por esto. Ser famoso. Es correcto. Quiere asesinar a una mujer policía. Asesinarla como a la maestra. Creo que en su mente usted encaja en su perfil. Quiere a alguien como usted, teniente Humphreys. Hay una razón por la que él enloqueció. ¿Siente que esta es su última oportunidad? ¿Lo cree? Si te enviamos afuera, morderá el anzuelo. Será nuestra última posibilidad. Lo ven, es un hombre que piensa. Quiero atraparlo. Ustedes saben que él sabe quién soy yo. Es su equipo y su decisión, Kane. Estoy de acuerdo. Juliet, tú diriges. Bien, hablaré con Graves. Hagámoslo. Vamos, no me dejes solo. Ven aquí. Vamos.
Aquí vamos, alerta. Mason, háblame, ¿dónde están? Juliet va caminando, Radner la vigila. Sara y yo vamos tras él. 10-4. Aquí vamos. Juliet, camina despacio. Te pierdo de vista. ¿Cuál es tu ubicación? Ah, esquina del callejón al noreste. Me quedaré aquí. ¡Desplíguense! Mordió el anzuelo, pero perdimos el contacto. Puede estar lastimada. Esquina noroeste. ¿A dónde vas? ¿A dónde crees, hombre? ¿Dónde están? Juliet se mueve. Quédate aquí y asegúrate de que no dé media vuelta. Asegura toda la zona. Todos mantengan sus posiciones, contengan el área, ¿entendido? Muy bien. ¿Dónde está? ¡Ve por él, ve! Te gusta golpear mujeres, ¿verdad? Pequeña granuja. No hay luchadores profesionales en Nueva Orleans, ¿verdad? Suficiente. Juliet, no vale la pena. Dije que no me interrumpieran. Creo que fue culpa nuestra. Olvidamos concretar una cita. No pueden entrar así. Sí podemos y lo acabamos de hacer. Atraparon a su violador. Mi abogado dice que no hay necesidad de entrevistar a los estudiantes. También revisé el archivo de Charles Grasso. Lo revisamos todo y salió limpio. Aparentemente tenía varias identidades robadas, todas legítimas. Pero mi abogado también dice que no somos responsables de eso. Seguimos los procedimientos. ¿Querrá llamar a su abogado otra vez? Está tratando de intimidarme porque no creo que sea necesario.
Si esa es una orden de allanamiento, pierden su tiempo. Pueden buscar donde quieran. No es una orden de allanamiento, es una orden de arresto con su nombre. ¿Bajo qué cargo? Posesión de pornografía infantil. Verá, se deshizo de la computadora con la información que había allí, pero hizo correr un muy popular antivirus que automáticamente recupera los archivos importantes en línea. En segundo plano, para que usted no tenga que pensar en ello. Muchos archivos fotográficos, señor McSweeney. ¡Miles de ellos! Andando. Oye, Mason. ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué es esto? No sé en qué estabas pensando. ¿Ah? ¿En serio? Sí, lo lamento. Sabes que eres policía. No puedes actuar como civil, como policía. Si haces cosas así, llaman a asuntos internos. Pierdes días y luego comienzan a molestarme a mí. Y no quiero que mi propia gente me moleste. Y si este sujeto hubiera muerto, tú hubieras sido el primer sospechoso. Entre Juliet y tú, hombre. Yo lo siento. Tú arrestarás a este sujeto a menos que haga algo estúpido. Sí, es cierto. Habla, Kane. No puedes alejarte de lo que hiciste. Valle Korengal, Afganistán. 5 años antes. Linterna verde a torre. Aproximándonos a la zona de ataque. Confirmando contacto de radio con nuestros operativos a las 9 horas. Cambio. En alguna parte está esa aldea, linterna verde. Cambio. Assieme a sotto l'elicottero americani. قول لي شو بدي اعمل نقتلهم هلا ولا ناخذهم على مكان اخر الاوامر انك تنتظر حتى يوصل الرئيس خليكم في نفس المكان بدنا لسه نصور الفيديو هو بده يتكلم ضروري مع واحد من الاسرى الامريكاني لا لا هنقتل روسهم هون ونترك اصحابهم يلاقوا جثثهم السير الامريكاني عنده معلومات مهمه جدا في استكمال مهمته لابد للرئيس انه يتكلم معاه لا تقتلهم بعد يا عسكري لينترنا فيردي توري adelante لينترنا فيردي objetivo a la vista permiso para disparar cambio لو ما قتلناهمش هم اثنين الله حيعاقبنا الرئيس في طريقه لعندكم حبسوا عليهم في ذات المكان حبسوا عليهم في اي ثمن الله اكبر الله اكبر انت يا امريكاني يا نكره هتدفع الثمن بحياتك ¡Párate! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Granada! Thank you.
de ahí. Hay que sacarlas antes de cortarlas. Al baño, ahora. Obedece, es mejor que lo hagas. Marco. Está muerta. Envolvámosla. Tenemos que sacarla. Hazlo. Esto se pondrá muy feo. Tenían que haber visto su cara cuando sacamos la orden de arresto. Fue perfecto. Todos hicieron un buen trabajo. Muy bien. Buen caso, buen trabajo. Y entonces... ¿Entonces qué? Bueno, nos dirás qué está pasando contigo. Hombre, ya sabes, es verdad. Lo que necesitan es una explicación. Y algún día la tendrán. Ah, claro. ¿Sí? Soy Sparks. Tenemos otro homicidio. ¿Querrás ver esto? Bien. Vamos en camino. Todos a trabajar. Sara, Juliet, investiguen el homicidio de Renier y Henderson. Muchachos, vengan conmigo. Andando. ¿Qué hiciste con mi dinero? ¡Cállate! Era tu oportunidad. Todo lo que debías hacer era cooperar. Y no lo hiciste. Había dinero para todos. Suficiente para... cualquier hombre. Pero... lo querías todo para ti. Y esa es una falla, amigo. ¿Qué? El último cargamento de la chica. ¿Qué pasó? Murió. ¿Cómo? No lo sé. Las otras chicas pasaron sin problema. Si no está todo ahí, tú lo vas a pagar con tu vida. Entiendo. Lo traigo todo. ¡Vete! ¿Dónde estábamos? ¿Sabes quién es? Todavía no. Todo indica que vomitó sangre antes de morir. Y no he hecho la prueba de violación. ¿Había muerto antes de que la abrieran? Sí, le sacaron todo. El estómago, intestinos... todo. ¿Eso qué significa? ¿Un mal aborto? No, el útero está intacto. Le llevaremos a Kane algo en lo que pueda trabajar. Thank you.
de rodillas. Tú también. ¿Ves lo terco que eres? Por eso te sacaron del negocio. No nos permitiste pasar los diamantes. Se llama competencia. A la manera americana. Te veré en el infierno. Vaya, qué suerte tienes. Afortunadamente tengo otras armas. ¡Hijo de perra! ¡Maldito! Departamento del sheriff. Bien, ¿ya tenemos algo? Así es. Creo que lo encontrarán interesante. Miren esto. Ahora, miren esto. Como lo imaginé, estaba muerta cuando le sacaron las entrañas. ¿Qué dice toxicología? ¿Una reacción alérgica al látex? ¿Qué significa? Mostró un nivel muy alto en su sistema. ¿Para matarla? Si fue una larga exposición, seguro. Pero no se encontró látex en la escena. Pudieron retirarlo, tal vez. Sufrió una reacción alérgica, muere y viene alguien y la vacía. ¿Segura que no había ni cocaína ni heroína? Solo látex, estaba limpia. Debe ser la mula de alguien, de lo contrario esto no tiene sentido. Esos son los hechos. Muy bien, gracias. De nada. ¡Mío! ¡Muchachos! ¡Alex! ¡Alex! ¡Hijo de perra! ¿Quieres aprovecharte del loco gringo? ¡Tendrás que matarme! ¡Alto! No tengo nada sobre el látex encontrado en la chica. ¿Alguien sabe su nombre? ¿Mason? ¿Mason? Sí, lo lamento. Alguien me habló de estos rusos.
Son los mismos de los que se sospecha están involucrados en el tiroteo. Tengo un mal presentimiento. Esto parece una guerra de pandillas. Se mueven en el mismo vecindario donde encontramos el cuerpo. ¿Vienes o me llevo a Radner? Viejos amigos y los nuevos lugares. Nuevas caras, hombre. Marcus me dice que sigues en el juego. Oí que querías hablar conmigo. Lamento si te hice venir hasta aquí. Están llevando una operación encubierta contra mí. Me preguntaba si sabías algo al respecto. No he visto tu nombre en las noticias de los quemados. ¿En serio? ¿Qué has visto? Interceptamos algunos correos en la red, como noticias de quemados, capturas y transporte. El objetivo era claro. Hasta ahora. ¿Sabes dónde se originaron? Origen desconocido. Inteligencia indica África. Algún lugar en el Medio Oriente. Fue una gran sorpresa. Aún tienen una recompensa por tu cabeza, por todo lo que causaste allí. Asesinaste a sus mejores hombres, ¿recuerdas? ¡No! ¿Tienes alguna idea de quién sigue? Vamos, Kane. ¿Sabes cómo funciona esto? El juego no ha terminado. ¿Para quién estás jugando, Hodge? Te avisaré si oigo algo. Te llamaré. Sí. Cada segundo que pasa es una total vergüenza para mí. No podemos venderle estos diamantes a sus clientes si aún está vivo. No se dejará ver. La mayoría murió. Encuentra a su mujer. Revisa el hotel. Irá con ella por el dinero y buscará un lugar para quedarse. Encuéntrala y lo encontrarás a él. Hazlo. Reconozco esto, uno de los estacionamientos de remolques de Grigor. Sí, un testigo dijo que unos autos llenos de hombres se estacionaron allí. Y después se escucharon algunos disparos y vi a un hombre corriendo en ropa interior. Por la descripción, puede tratarse del mismo Grigor. Los maleantes salieron minutos después. ¿Un robo armado en ese estacionamiento? Sí, pero no se llevaron nada. ¿Qué es todo eso? No parecen drogas. No lo sé. Están cortando y pesando algo allá. No tengo idea de lo que sea. Uno de mis informantes me dijo que había visto a un par de hombres en las calles gastando mucho dinero. Debe tratarse de Grigory. ¿La policía ha arrestado a alguien de Grigor? No, pero no porque no hayan podido. Saben que Grigory está planeando algo, pero no le han probado nada. Y un patio de remolques no produce dinero. No. ¿Qué clase de estacionamiento? De remolques nunca tiene ninguno. Mira esto. Motel 2400. Homicidios está trabajando en el caso donde encontraron dos cuerpos. Bueno, lo que quedó de ellos. Los lanzaron a un par de contenedores no muy lejos de ahí. Deben estar conectados a él. Si es Grigor, creo que va perdiendo esta batalla. Estoy de acuerdo. Hora de irnos. Borislav no va a creer esto.
¿Querías vernos? Sí, vamos adelante. Miren esto. Lo mismo que el anterior, Sparks hizo el examen de toxicología. Espera, Kane. Dos chicas mueren por una reacción alérgica al látex. Ambas son destripadas y no encontraron drogas. ¿Hay probabilidades? Muy buenas, ambas eran hermanas. ¿Qué? No. El ADN confirmó su identidad, así que ambas son modelos de pasarela. Por lo tanto, trabajaban en Europa y en este lado de Norteamérica. Encontramos residuos de condones látex en sus intestinos y, lo que es más importante aún, encontramos diamantes. Este es uno de los casos más extraños que hemos tenido últimamente. ¿Saben el nombre de la primera? Nia Mitchell, pero no tiene antecedentes criminales. No encontramos sus huellas ni expediente. Sí, nunca tuvo una licencia de conducir ni en este estado o ningún otro. Correcto, y no la han reportado como desaparecida. Les daré el teléfono de un amigo en la Interpol. ¿Por qué no lo llaman y averiguan si otras modelos están desaparecidas o han desaparecido de maneras misteriosas? Si hay dinero fresco en la ciudad, hay un nuevo jugador. Alguien quiere colocar una tienda aquí. Mason dijo que sí lo había. No se trata de nuestro grupo. Ellos tienen un perfil alto. Averigüemos quiénes son y cerrémosles el negocio. Radner cree que el homicidio fue cometido por los peones de Grigor, pero nadie lo ha visto desde que hallamos los cuerpos. Necesitamos verlo, necesitamos encontrarlo y quizás hacerle una oferta, decirle quién está tratando de quitarle el negocio. Bien, pero ¿qué podemos ofrecerle? Nunca hemos podido probarle nada a Grigor. Información, inteligencia, dinero. Todos sabemos que es sucio y sabemos que alguien intenta matarlo. Entonces, si le ofrecemos ayudarle en algunas de esas cosas, algo bueno va a pasar. Cuando un sujeto como él comienza a correr, es más fácil convencerlo de tomar la decisión correcta y al mismo tiempo ayudarnos. Muy bien, nos pondremos a la tarea. Gracias, jefe. Ajá. Entonces, ¿quieren los moteles o a Grigor? Bueno, sabemos dónde está Grigor. ¿A dónde iría alguien que no tiene en quien confiar? A ver a su chica. Exacto, ella tiene armas, dinero, lo que él haya dejado a guardar allá. Hola, ¿cómo vas? Vamos, chicas. ¿Puedes dejar de caminar? ¿Evitando problemas, Thomas? No estoy evadiendo los problemas. Me pidieron trabajar en este caso. No puedo hacer eso mientras cocino hamburguesas. Debo estar en la calle trabajando en todos los ángulos. ¿Qué quieren? Tenemos una manera más fácil para ti de trabajar en el caso. Uy, qué emocionante. Cuida tu boca. ¿Conoces un sujeto llamado Grigor? Claro que lo conozco. Le hago favores cuando los necesite. ¿Por qué? Necesitamos encontrarlo. ¿Sabes dónde está? No. ¿Puedo preguntar? Probablemente no me tome mucho tiempo. Él y su novia tienen un hábito horrible. ¿Su novia tiene nombre? Ana. La conozco como Ana. ¿Sabes dónde se está quedando? No lo sé. Pero por ahí escuché que anoche la robaron. ¿Habías podido decir eso antes, idiota? ¿No me lo preguntaron? ¡Largo de aquí! Sí. Muy bien. No uso eso. Bueno, preguntaré otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Se lo dije a los detectives esta mañana. ¿Y les dijiste que lo habías visto en la tarde? No, la verdad... ¿Logramos sacarle algo a la chica de Grigor? Bueno, muy bien. No quiere hablar. ¿Les dijiste cómo se conocieron? ¿Revisaste las llamadas recientes de su celular? Bien que deberías compartir esa información. Veamos quién ha estado llamando. No, todavía no, pero podríamos considerarlo si cooperas con nosotros. Motel 2400, ¿con quién quiere hablar? Motel 2400. Bien. Tenemos información del servicio de inmigración. Dígame qué información tiene el servicio de inmigración. Bueno, creo que podrías tener problemas con ellos, pero si cooperas haremos que desaparezcan. No sé dónde está. Si lo supiera, no estaría aquí. Sí, claro. ¿Estás segura? Sé lo que pasa con Gregory, detective. Escucho lo que sucede allá afuera y no hablaré con usted sobre eso. ¿Ya me puedo ir? Tratamos de evitar que alguien lo asesine. ¿En serio esperas que creamos que no te importa si muere? ¿Hay alguien más que te regalará joyas?
¿Y usted cree poder salvarlo? Él sabía cómo iba a terminar todo esto. Igual pasa en el lugar de donde viene. ¿Lo entiende? Tengo todo el día. Necesito saber dónde está y seguro tú lo sabes. ¿Por dónde empezamos? Puedes irte. ¿Qué averiguaste? Hola, cariño. Hice lo que me dijiste. Tranquilo, tranquilo. No les dije nada. Sí, voy en camino. Cuelga ahora y no digas nada. Debes regresar al Langley conmigo para salvar no, este lugar. No creo poder hacer eso. Si no te secuestran, te matarán. A menos que vengas, no puedo ayudarte. Verás, estas cosas no tienen sentido. Llevo mucho tiempo en esto, mucho más tiempo que tú. Y más tiempo que los sujetos para los que trabajas. Soy inteligente, sé qué está pasando. No estoy aquí oficialmente, ¿lo recuerdas? Lo sé. En lo que a la compañía concierne, tú no existes. Tomo un riesgo muy grande solo por ayudarte. Lo hago porque eres mi amigo. Si eres mi amigo, ¿por qué no actúas como uno? ¿Qué te parece esto? Creemos que Marcus está comprometido. No lo creo. Le pedí que te contactara y te trajo hasta mí. Marcus no me contactó, lo grabamos. Escuché en la cinta cuando dijiste que querías contactarme. Kane, para ser honesto, nunca creí que te volvería a ver. ¿Qué pasa? Necesito saber si alguien está tratando de entrar en mis archivos. Creo que Marcus está detrás de toda esta operación. Lo siento. Oye, 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 ¿a dónde crees que vas? ¿Quieres volver a entrar por la ventana o usamos la puerta principal, amigo? Vete al diablo. Andando. Escuche, no sé por qué sigo esposado. Es a mí a quien persiguen. ¿Quieres dejar de huir o comenzarás a hablar? Se te acabaron las opciones. Siempre tengo opciones, amigo. Eso es todo. De la forma en que yo lo veo, ¿puedes hablar con nosotros? ¿O puedes morir? Tú eliges. No voy a hablar nada. Tendrán que matarme. Tus amigos son muy buenos encontrando gente. De hecho, la mitad de ellos están muertos. ¿Sabes quién los puso ahí? Hazte un favor y comienza a hablar, amigo. No lo hagas por ti. Hazlo por tu esposa, por tus hijos. Esto te va a encantar. La cortina es la misma con la que envolvieron a la chica. Lo que estén vendiendo no nos interesa.
Oh, ¿qué pasa? ¿Lo encontramos primero, desilusionadas? Creo que este es el lugar. Hola, jefe. Estoy en el hotel y creo que este es el lugar donde traían a las mulas. Revisa las cintas de seguridad y... trata de obtener alguna información de ellas. Sí, lo haremos. Martes en la noche. Dos hombres y una mujer. En un motel, eso será fácil. Llámenme cuando tengan algo. Entiende esto. Tú no nos importas. Sí, no soy estúpido. Lo entendí la primera vez que me lo dijo. Dame un nombre. ¿Quién ha estado matando a estas chicas? ¿Quién arrojó a tus amigos a la calle? Ahí está. Espera. Mira eso. Dos hombres entran con una chica. Y la sacan envuelta. Lindo. No hablarás. Bien, ¿cuál es tu plan? Porque lo que escuché no funcionará. Terminarás muerto. Ella tiene razón, lo sabes. En lo personal, yo hablaría. Tal vez. Esa sana. Está bien. ¡Abajo! ¡Al piso! No tengo idea por qué estás en la mitad de una guerra entre pandillas rusas aquí en mi ciudad. Yo tengo una muy buena idea del por qué. Deberías saberlo más que nadie. Eres policía, estás allá afuera en las calles trabajando duro. Mis muchachos no están sentados detrás de un escritorio. Salimos a la calle y nos mezclamos. Hacemos enemigos, enojas a la gente y terminas en la mitad de una guerra. Eso no suena nada bien. Asuntos internos estará ahí. No creo que eso ayude en nada. No, pero protegerá al departamento. Si tú lo dices, no es como yo lo veo, pero eres el jefe. Escúchame muy claro. Necesito hacer lo que sea para mejorar el departamento. Las activistas por los derechos de la mujer me respiran en la nuca para que atrape a este animal. El consejo y la prensa me llaman todo el día. Sé que tienes muchas cosas por hacer. Hazlo y que tu equipo resuelva esto. No sé cómo esas balas no te mataron. Tienes más vidas que un gato. Quiero un cigarrillo. ¿Tienes uno? Tengo problemas de salud. Lo siento. ¿Tú con problemas de salud? Apuesto a que no son tan serios como los míos. Quizá no, pero a todos se les acaba la suerte. Debes pensar en cambiar de trabajo. Podemos ayudarte con eso. No, muchas gracias. Y si no estoy bajo arresto, entonces ¿por qué sigo esposado? Algo malo hiciste en las últimas 48 horas. Y me encantaría saber qué fue. Dime algo, ¿por qué te casaste? En serio, un sujeto como tú, ¿qué había para ti? ¿Qué buscabas? Solamente quiero saberlo, de hombre a hombre. Olvídate de que soy policía. Niños. Quería tener niños. Una familia. Y una buena mujer. Eso lo entiendo. Imagino que al final del día, todos los hombres quieren una mujer parecida a su madre. No quiero escuchar esa basura freudiana. No tengo ningún problema con mi madre. Todo lo que estoy diciendo es que se necesita una buena mujer.
Sí. Comunícame con inmigración. No pierdas tiempo. Quizá me reconozcan, pero no pueden deportarme. Nací aquí. ¿Es verdad? Pero su esposa no. Estoy seguro de que no tiene pasaporte. Borislov, ¿qué dijiste? Llamaré luego. Su nombre es Borislov. Consigue una orden de arresto. Quiero entrar con todo. Lo quiero fuera del negocio antes de que otra chica muera. Sí, lo haré. Llámame cuando acaben. Debo ver a alguien. ¡Kane! ¡Kane! ¿Cómo estás, hombre? ¿Te volteaste? ¿Te volteaste? La verdad, ¿estás comprometido? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Entonces no estás comprometido? ¡Claro que no! ¿Todavía eres mi chico? Sí, aún lo soy. Porque verás, lo que dicen en la calle es que te volteaste. Pero la persona que me lo dijo tampoco tiene razón. ¿Quién te lo dijo? Hodge. ¿Hodge? Sí. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace 2 días. Te lo repetiré. No te estamos persiguiendo. Kane, te lo juro por todo lo que amo. Me dijo que no le habías pasado información. ¡Claro que no! ¿Por qué no? Porque no se puede acceder a ninguna información operativa. Por un segundo lo pensé, pero no pude tomar el riesgo hasta no saber qué diablos pasaba. Vamos, ya sabes cómo es. De acuerdo. ¿Qué pasa con Hodge? ¿Para quién trabaja? He estado en conversaciones con el Medio Oriente. No estoy seguro con quién. He intentado hablar con él, pero no he podido. ¿Por esa razón no pasaste la información? No volvió a aparecer desde que hablamos. No te haría eso. Tú lo sabes, Kane. Te creo, hombre. Mi lealtad está contigo. Te creo. Estoy aquí por ti. Bien. Te veré en las sombras, amigo. Kane, te cubriré la espalda. Borislov. Está arrestado. ¿Sí? ¿Por qué? Asesinato. Necesitaré que un abogado esté presente si piensan preguntarme algo más. Las drogas no fueron suficiente para usted, ¿eh? Me está arruinando la noche, lo sabe. Tiene una vida muy ocupada, ¿sabía eso? Sangre, diamantes, asesinato, lavado de dinero. Creo que ya nos vamos. No lo creo. Si tiene otras acusaciones, entonces hable con mi abogado. Usted no puede probarme nada. Tal vez para usted no sea nada, pero tenemos testigos que dicen que usted participó en al menos 6 homicidios y en la tentativa de uno más. Y de donde venimos, créame, es sostener mucho. Grigor, ¿ustedes creen que un jurado le creerá a un sujeto como ese? Estamos a punto de averiguarlo. Disculpe, las manos atrás. Andando. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga será usada en su contra en la corte. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno. Hombre, nunca creí que alguien como tú pudiera hacer eso.
Eres igual a Judas. ¿Qué te impulsó a actuar así? Me hiciste ver como un tonto y un cobarde. No sé cuál sea tu problema conmigo. Me moví tan rápido como pude. Hice hasta lo imposible para ayudarte. Sin importar cómo actuaste, en esas situaciones, lo entendí. Ya sabes, nunca te critiqué por ello. Nuestra misión era matar a Al-Habib. Si me mataban en el proceso, sería un héroe. Hiciste lo mejor que pudiste y nunca te critiqué. Me deben algo por eso, Kane. No una miserable pensión. ¿Cuánto valgo yo? 25 millones. Oh, eso es mucho dinero, muchacho. 35 si te llevo vivo. Asesinaste al tercero en el mando de Al-Qaeda. Todo está grabado. Toman esas cosas de manera personal. Ya de por sí es malo ser vendido, pero que te vendan a esos sujetos... ¿Y por qué diablos no? No es correcto. ¿Te va mal en el trabajo? Solo pienso en mí y pagan mejor. ¿Redecoraron el lugar? Un poco. El chico blanco aquí intentó tenderme una trampa. Me contó toda clase de historias sobre ti. Pero no es un buen mentiroso y no le creí. Bueno, ya sabes. Es un juego de espías. ¿En quién confías? No puedes confiar en nadie. ¿Entiendes? Sí. Vete de aquí. ¡De pie! ¿Tratabas de incriminarme? ¿Ah? ¿Acaso no aprendiste nada? ¿Qué pasa contigo? Aprende bien la lección. Gracias, cariño. Nos vamos esta noche, jefe. Qué buen trabajo el que hicieron. Me siento muy orgulloso. Buen trabajo. Gracias. Acabaste con los contrabandistas y resolviste los crímenes. Podría llegar a un acuerdo contigo. No, vamos, hombre. No tuve nada que ver en ello. ¿Sabes? Tienes que aceptar el crédito de vez en cuando. Soy un campesino tratando de mantener el oído en el piso y los ojos abiertos de vez en cuando. Sí. ¿Y cómo va tu pequeño problema? No me tropezaré con algún cadáver sin huellas dactilares o libros de reglas sin reglas, ¿verdad? Bueno, pienso que todo ha sido resuelto y no creo... que tengas nada de qué preocuparte. Bien. No sé lo que signifique, pero está bien.